Estamos con Lidia y vemos a uno de los personajes que anduvo correteando a Lidia, mi querido Armando. ¿Qué tal, nuestro México, hermano? Bienvenido. Qué gusto saludarlos desde Guadalajara. Ya me comentaron, les debo la tortita ahogada, también los tacos de barbacoa. Pero aquí estamos pues para contar cómo es esta situación. Acaban de pasar por Lidia, ya ustedes lo comentan. Ya se viene otro huracán y de gran categoría, también cerca de las costas de Jalisco. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, porque Fuerza Informativa Azteca estuvo de frente a la fuerza del huracán Lidia, el primero que impactó hace una semana, pero también estuvimos presente con la fuerza de las personas que aún están luchando por salir adelante y ya les viene otro huracán que se espera que toque tierra pues el próximo sábado durante la noche y bueno, pues vamos a ver esta historia de la fuerza de las personas. Ha pasado una semana desde aquel huracán que tocó tierra, siendo categoría 4 en las costas de Jalisco. ¿Su nombre? Lidia. Los municipios más afectados fueron Cabo Corrientes, Tomatlán, Cihuatlán y Cuautitlán de García Barragán. El viento arrasó con las casas de lámina. Son esas familias las que principalmente requieren de la ayuda. En tanto, los comerciantes aún se esfuerzan por levantar sus puestos. Los que estaban a un costado de la playa, el aire los derribó. Todo quedó destruido. ¿Y dónde se refugiaron, jefe? Aquí en el baño, aquí en este baño, aquí nos refugiamos aquí. Solamente aquí es la única forma que estuvo bien para que no hiciéramos nada. Aquí fue donde ustedes se refugiaron ante el paso del huracán. Sí, más de 2 horas, como 3 horas. Aquí duermen ustedes, o sea, son sus comercios, pero también aquí ustedes duermen. Sí, así es. Pero también el huracán nos mostró que existen los milagros, historias que dan esperanza, como el pequeño que nació entre los deslaves y los árboles caídos. Aarón, el bebé, ya cumplió 6 días de nacido y permanece en buen estado de salud, junto a sus padres. Desde un centro de acopio en la colonia La Normal en Guadalajara se reúne todo lo necesario para los damnificados. De mano en mano se va la ayuda hasta la costa. Fue así como durante estos días Lidia nos demostró la fuerza que alcanzaron sus vientos, aquellos que dejaron a hogares sin techo. También lo frágiles que somos ante los deslaves de piedras de gran tamaño, la fuerza de la naturaleza contra quienes viven rodeados de ella. Ahí lo tienen también, esta historia tan bonita, el milagro del huracán es como lo conocen, este pequeño Aarón que ya hoy cumple 6 días de nacido.